mucha fe y recogimiento. Estoy participando de esta tradicional procesión que expresa la fe de los peruanos y que recuerda un acontecimiento que fue hace varios siglos, pero que ahora la peruanidad, con ese tradicional recogimiento, expresa su fe en el Señor y es motivo para que todos los peruanos estén unidos en este día tradicional de la procesión del Señor de los Milagros. Esto que una a todos los peruanos. Roguemos a Dios para que nos apoye en el desarrollo de nuestra patria, así como también Venezuela, que nos ha acogido a todos mis compatriotas. Para este año culminar con éxito lo que planeamos hace muchos años atrás, que es esta guardada para la quinta cuadrilla, que significa mucho para nosotros. Dios mío, gracias nuevamente y derramo tus bendiciones a todos los presentes y a todos nosotros. Vamos a rezar, Padre nuestro y Madre de María, lo que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, la procesión del Señor de los Milagros es la manifestación religiosa más importante que hay en nuestro país. Se realiza durante el mes de octubre, denominado el mes morado, y las comunidades peruanas en el exterior celebran también este acontecimiento. En el caso de Caracas hay manifestaciones muy importantes como la de la parroquia Santa Rosa de Lima, también la parroquia de las Mercedes, San Martín, y hoy día se realiza también en Mérida una procesión similar. La semana pasada hubo una procesión de este estilo en Valencia. Ello es una manifestación en general que guarda las tradiciones más auténticas de nuestra religiosidad. Es por ello que concita la atención y acompañamiento incluso de la comunidad venezolana. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, no sé qué decir. Para mí esto es muy grande. El Señor de los Milagros es algo muy grande para mí, algo que no sé cómo explicarlo, pero lo siento en mi corazón, lo siento en mi sangre y todo. Él me ha hecho muchos milagros y le tengo mucha fe. Y esto que yo hago, lo hago también para, ¿cómo se llama?, darle luz para que la gente se sepa, la gente se dé cuenta que hay un Dios, que es el Señor de los Milagros, que ayuda y protege cuando uno lo pide con fe, con devoción, con amor. Yo te logro definir con el contento más grande, sé que me vas a aplaudir.